Buenas tardes, damas y caballeros. Nos encontramos con el profesor Francis Edgardo Miranda, un ex maestro de nuestra persona, al cual pues le tenemos mucho cariño, mucho respeto. Profesor, vamos a hablar acerca de un magno evento que se va a realizar este año, pues como coordinador, ya haciendo los preparativos, pero que sea él quien nos hable respecto a este evento que estaremos realizando este año 2022. Saludos. Sí, buenas tardes, Marlon. Quiero decirles de que aquí hay muchas tradiciones que se han perdido, hay muchos deportes que se han perdido. Yo recuerdo que las ferias anteriores se hacía toda clase de eventos, o sea, se hacían maratones, habían campeonatos de baloncesto, campeonatos de voleibol y todo se ha perdido, pues. Entonces, a eso hay que darle vida. Y es por eso que estamos aquí con Marlon Rodríguez, ¿verdad? Queremos hacer una maratón atlética, que esta maratón quede permanente para todos los años. Tengo un nombre para la maratón acá, lo podríamos mejorar, pero por el momento se llama Rescatando Talentos. ¿Por qué se llama Rescatando Talentos? Porque aquí hay muchos jóvenes que corren, que corren, que corren y... Al azar, nada más solo por correr. Exacto, solo por correr. Esto se hace con miras a tener una representación de aquí del municipio para que vaya a participar a la maratón de la prensa o que sabemos que de aquí salga un talento para esa maratón, Marlon. Excelente, profe. ¿Se haría por categoría, digamos, categoría niño, adulto, femenino? ¿Ya tiene pues todo el plan? ¿Cómo se va a realizar? La categoría que estamos implementando acá, que esperamos la ayuda de la municipalidad y las casas comerciales de acá en el municipio, niños, jóvenes, tercera edad y femenino en edad libre, pues ahí no pondríamos fecha, no pondríamos años, ¿verdad? Sino que lo haríamos libre en el ramo de las mujeres. Excelente, bueno, profe, ¿qué edad más o menos, bueno, digamos, qué fecha se tiene estipulada para este evento para que las personas pues ya puedan irse preparando? Sí, la idea es para, como ahorita no tenemos feria en nuestro pueblo, entonces queremos hacerlo para el 24 de junio, ¿verdad? Sería ese día que arrancaríamos con una maratón y luego una serie de actividades deportivas. Aquí tengo el listado de las actividades deportivas que son carrera de bicicleta, carrera de cintas en bicicleta, carrera de encostalados, huevo con cuchara, trompos, rayuela, juego de jacks, juego de la soga, salto sin impulso, salto largo, palo encebado, chancho encebado. Claro que todo esto va a ser seleccionado. No todo lo vamos a hacer, sino que vamos a ir variando cada año. Si después de la maratón sería unas tres actividades deportivas. Excelente, ¿qué número pueden llamar, profe, para poder hacer ya pues las inscripciones, desde ya saber con cuántos se pueden contar para esa fecha? Sí, mire, quiero decirle antes de darle el número de teléfono, a mí me gustaría que esto se hiciera en todo el municipio y aldeas aledañas, por ejemplo, empezando desde Peña Blanca, Cañaveral y todo el municipio. Y tal vez San Antonio también va para darle más auge, para que el evento sea más bonito. Pueden llamar aquí al teléfono 9847 7217, ¿verdad? 98, 47, 7217 72, 17. 17. Ahí estaría yo pendiente en qué disciplina, bueno, en qué edad, ¿verdad? De niños, jóvenes. Sería bueno seleccionar dos recorridos, porque la maratón que se piensa hacer es de 21 kilómetros, ¿De ¿verdad? dónde a dónde? ¿Todavía no está establecido el lugar, profe, o sí? Sí, tendríamos que ir a medir el trayecto, pero lo tenemos de aquí de Río Lindo para el lado de Yohoa. Tendríamos que ir a medir en un auto para medir la distancia, ¿verdad?
Excelente, bueno, profe, y sobre todo, pues es un trayecto bastante plano, ¿va? En esa parte, pues estaría bien porque de repente no habría riesgo de que alguien se caera porque es bajada o que alguien, pues, podría cansarse más rápido porque es subida. Sí, no, es una parte plana, accesible para correr. Por lo general, las maratones no se hacen en línea directa, sino que se hacen que vayan haciendo zigzag por varios, para que el atleta que va corriendo, pues, se decepcione cuando le mira, levante la cabeza y mira hacia adelante, pucha, que falta bastante, entonces se va a desmoralizar. Mientras que las maratones a veces se hacen en diferentes rutas, pero en este caso lo haríamos en esa parte porque es una parte menos transitable y sería bueno hacerla ahí. También pediríamos apoyo con la Cruz Roja y la policía que nos ayuden ahí, ¿verdad? Y la municipalidad también. Profesor, ¿qué le iba a decir? Hombre, ya me olvidó. Bueno, vamos a ver si me logro acordar. Mientras tanto, no sé, ¿algún otro detalle para agregar, profesor? No, solamente ahorita. Yo en estos días pienso ir donde el señor alcalde, ¿verdad? A rescatar también las disciplinas deportivas también, como ser el baloncesto, voleibol, natación, que todo esto se ha perdido. Entonces, quiero ir a presentarle el proyecto al señor alcalde, tener una reunión con él. Voy a contactar la cita para ver qué día me atiende él para ponerle este proyecto. Ya me acordé, profe, lo que le iba a preguntar. ¿Van a haber premios para los ganadores? Esa es la idea, esa es la idea. Por eso es que estamos con anticipación haciendo esto y quiero decirles de que los organizadores de este proyecto es su servidor y el palomito, ¿verdad? Excelente. ¿Va a haber alguna inscripción, profe? Digamos, inscripción para poder participar. Y si el premio, pues únicamente va a ser trofeo, o va a haber también algún premio en efectivo para motivar. Eso tengo que hablarlo yo con el señor alcalde, le voy a llevar el proyecto y allá vamos a decidir que cómo va a ser el premio. Excelente, bueno, saludos especiales, profe. No sé si hay algo más que tocar por acá. No, solamente malo de eso. A mí me gusta estar escribiendo ahí, ¿verdad? Porque me preocupa toda esta clase de deportes que se están perdiendo en el municipio. Y que no se atienden a los jóvenes. Sabemos que los jóvenes están en una edad, son como una esponja, que captan todo, pues. Si hay droga aquí, la droga la van a atender. Si hay alcohol, pues el alcohol y así, ¿verdad? Entonces queremos que los jóvenes se mantengan bien ocupados acá y así no haya delincuencia, no haya drogadicción y todo. Bueno, sobre todo, pues que estén más ocupados en cosas buenas. Profe, también vamos a hablar un poquito acerca de las ligas femeninas, que de repente este año, pues podría existir la posibilidad de armar un torneo también burocrático o también a través de liga. Sí, podríamos empezar con inscribiendo equipos deportivos femeninos. Ya hace tiempo quisimos organizar la liga femenina aquí en el municipio, ¿verdad? Y resulta que todo se empezó bien. La liga femenina estaba participando en los sábados y la liga de Mario Ferrera pues estaba los domingos. Y estábamos viendo y hubieron unos reclamos de que porque la liga femenina participaba los sábados, toda la gente se está viendo para los sábados. O sea que la liga de Mario Ferrero no le llega mucha afición. Entonces, queremos ver eso, ¿va? Que no vaya a afectar a ninguno de ellos dos. Bueno, y sobre todo la invitación para este domingo, profe, que se viene la final de la Liga Mario Ferrera. El Brasilia se enfrenta al equipo de la 20 a partir de las 2 de la tarde. Sí, yo, Marlon, yo no estoy muy al tanto ahorita del fútbol, me he desligado, pero sí escucho de que esta selección de la 20 pues tiene buenos elementos y están participando y yo creo que será el favorito. Excelente, bueno, vamos a hacer un enfoque, Marlito, acá en el comedor típico donde el profe, para que las personas también pues puedan conocer un poco y así puedan venir
a degustar. ¿Qué tenemos por acá, profe? ¿En la mañana, en la mediodía, en la tarde? ¿Qué podemos encontrar? Pues aquí tenemos un menú abierto. Aquí todo el día y todas las semanas. Somos 24/7. ¿Qué, digamos, por ejemplo, pues qué comida podemos encontrar los domingos, profe? ¿Hay sopita? Sí, hay una variedad de sopas. Hay sopa de res, sopa de mondongo, sopa de pollo y varias sopas, pues. Y tenemos comida seca, lo que es chuletas, pollo con papas, pollo con tajadas, carne molida, tajadas, almuerzos, cenas, desayunos, tortilla con quesillo, bistec, papitas y una seriedad de cosas que hay. Excelente. Bueno, saludos especiales de manera muy cordial a toda la gente hermosa que se conectó con nosotros a través de la página Honduras desde Dentro Internacional. Todo nuestro contenido también está siendo subido a nuestro canal de YouTube, Honduras desde Dentro Internacional, así que también pueden suscribirse. De repente hay personas que no tienen acceso a Facebook, pero sí a YouTube. Entonces pueden encontrarnos como Honduras desde Dentro Internacional. Todo nuestro contenido está siendo subido también a nuestro canal de YouTube, Honduras desde Dentro Internacional. Suscríbase a nuestra página, pues ya cerca de llegar a los 100,000 seguidores. Para Honduras desde Dentro Internacional, en cámaras, Marlon Rodríguez. Les informó Marlon Rodríguez.